te pasa, dices, no sé qué ya pasa. Ah, bueno, muy bien. A ver. Parece tiernito, ¿no? Huele bien. Quiero sorprender al Capitán Ramírez. ¡Mira, mosca! Capitán Ramírez. Un hombre culto, un hombre fino, un hombre educado en Inglaterra. En Inglaterra usted pide un plato de la comida que usted quiera, del país que usted quiera, y se la ponen en la mesa. ¿Será porque roban de todos lados? ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? No he dicho nada. Algo estaba diciendo. Estaba diciendo algo de Inglaterra. ¡Hable fuerte! ¿Por qué no habla? Dije que hasta el último de los ignorantes sabe que en Inglaterra están los peores cocineros de toda Europa. ¿Qué sabe usted? ¿Qué es la impertinencia del ignorante? ¿Qué sabe usted? Inglaterra es el futuro, señora. Y España, la puta España, es el pasado, señora Doña Amparo. Si me sale bien este negocio con el Capitán Ramírez, vendo todo y a la buena vida. ¿Cuánto hace que llevo emborrachando funcionarios, cónsules militares, fiscales? Por eso usted lo va a tratar como un rey, el Capitán Ramírez. ¿Entendió? Bueno, caballeros, ¿qué me contestan? ¿Apuestan o no? El pago es en monedas de oro, ¿eh? En las narices del marido, dijo. En las mismas, sí. Antes que el hombre nos sirva los coñac, le arranco una cita a esa mujer. Bueno, a ver. No. Pero tan puta le pareció mi capitán. No. Puta no, casada con un animal, que es mucho peor. No dude que la mujer necesita tomar su respiro de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Y cómo vamos a saber que quiere guerra de verdad con usted, mi capitán? Ajá. Les paso la hora y el lugar de la cita, si quieren. Así lo pueden corroborar. Pero antes del coñac. Antes del coñac. Quieta, Estebanica. Yo me encargo. Capitán Ramírez. ¿Cómo va? ¡Qué honor! Don Pedro, bienaventurado los ojos. ¡Qué gusto, don Jaime! Están en su casa, ¿eh? Gracias. Un honor, pasen, por favor. ¡Qué alegrón! ¡Qué honor, eh! Igualmente. ¡Qué honor! Están en su casa, aquí pueden sentarse en esta mesa. Ubíquense. No, con permiso. En un momentito estoy de vuelta. Muy bien, por favor. Amparo. Señora, doña Amparo Ibáñez. Capitán Francisco Ramírez Bernal. A sus pies, doña Amparo. ¡Viva el terreno! ¡Torre atención! Los ilustres señores don Jaime Ávila Becerra, secretario de Comercio, y el señor don Pedro Lainez, de la Liga Aduanera. A sus órdenes, doña Amparo. Doña Amparo,
Don Bernardo, lo felicito. Es usted el hombre más afortunado del mundo. Doña Amparo, su marido debe tener, sin duda, un gran talento. No tanto como usted, capitán. Amparo, el capitán es un héroe de la campaña del norte. Ha sido condecorado por el mismísimo general Belgrano en persona. En cambio yo... No, en cambio usted ha conquistado el tesoro más preciado. Sin intervenir en ninguna batalla, eso sin duda es un signo de gran talento, ¿no? Discúlpeme. Amparo. Señores, en un momentito estoy con ustedes. Por favor, sírvanse ustedes mismos. Muchas gracias. ¿Qué hace? ¿Cómo va a dejar al capitán con la palabra en la boca? Tocada. Cuando una mujer enmudece y huye de ese modo es porque uno ha dado en el blanco. Yo conozco a ese hombre. No sé de dónde, pero yo conozco... No me interesa. Van a pensar que es corta de genio o algo peor. Hágame el favor. Son cuatro, ¿verdad? Sí. Bustos en Córdoba, 5. Heredia en Tucumán, son 6. Ibarra en el noreste, 7. Y en todos los casos, entonces, van a necesitar... Bueno, señores, lamento, me van a tener que disculpar otra vez. Enseguida vuelvo. Pero carajo, ¿no escuchó lo que le acabo de decir? Este hombre fusiló a mi padre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice? En Córdoba, en el año 1810. Yo se lo dije. Este es el mismo Ramírez que confiscó mi casa, nos echó a la calle y después fusiló a mi padre. ¡Cállate, loca! Créame, es él. Usted no sabe lo que está diciendo. Ramírez estaba con esos abogados que seguían a Moreno. Ramírez es un militar, no es un abogado, señora. ¿Qué tiene que ver? Belgrano también era abogado. Pero además, es su voz, es su cara, son sus gestos, son sus ojos. ¡Es él! ¡No! Ayúdeme a salir de la duda. Pregúntele usted. ¿Y qué quiere que le pregunte? ¿Si es morenista, si fusiló a su padre? ¿Eso quiere que le pregunte? Si usted me deja, se lo puedo preguntar yo. ¡Sobre mi cadáver! Escúcheme. Si me sale bien este negocio, voy a ganar 50 veces más de lo que gané trabajando durante toda mi vida como un burro, ¿me entiende? ¿Me entiende? Lo gritó a mí y a mi madre que lo fusilaban por corrupto y por realista. Y en nombre de la revolución, me lo acuerdo como si fuera ahora. ¿No se da cuenta que ese hombre ahora está en el poder y contrabandea armas y pólvora? No le estoy mintiendo, es él. Calle la boca. ¿Usted se olvidó? Que la rescate de la miseria. Si no fuera por mí, estaría trabajando de puta en un lupanar vendiendo su cuerpo, ¿no? Yo le juro que si algo me sale mal de este negocio esta noche, por su culpa, yo la he hecho en la calle como un perro, ¿me entiende? Y ahora...
ahora se tranquiliza. Y a trabajar. En cuanto a los platos, con la primera venta, compro vajilla de oro. Pal especialmente hecho para ustedes, no, caballeros. No, pero, gracias. Muchas gracias. Es un placer, capitán. Se terminó la leña, Bernardo. ¿Pero qué hacen con la leña? El hacha está afuera. Pero la puta madre, si había leña, pero ¿qué hacen? ¿Qué cosa, eh? ¿Y por qué no limpia esos platos rotos en el suelo? Canturreando todo el tiempo. Bernardo me ha dicho que usted es un gran héroe de la campaña del norte, capitán. Pero no el único, doña Amparo. No el único. Toda esa campaña fue muy heroica. Por la gloriosa campaña del norte, entonces. Y por mi glorioso Capitán Ramírez. ¡Salud! ¿Usted no bebe, doña Amparo? ¿Ni siquiera un trago? Salud. Muy bien. ¿Es cierto que casi no había militares de carrera en el ejército de Belgrano? Bueno, no. Nos fuimos haciendo en las batallas. ¿Matando realistas? Muchos eran soldaditos recién desembarcados que lo único que querían era volverse a España. Pueblo. De los dos lados, pueblo, capitán. Pueblo, sí. Sí, es verdad. No como el virrey y sus funcionarios corruptos. Corruptos, es decir, poco. Ineptos. Criminales y cobardes que huyeron como ratas. Para que no los fusilaran, supongo. Algunos hasta se cagaban encima. Sí, es verdad, de los que murieron, muy pocos lo hicieron con dignidad. ¿Usted llegó a ver algún fusilamiento? Yo estaba al mando, sí. ¿Al mando? ¿Y con qué grado? Con ninguno, yo era abogado. Después, cuando terminó la campaña, no pude dejar las armas. Por eso está vivo. Salud. Amparo. Nariz. Afuera de la cocina la mato. ¡Oh!
te mira, negre mierda. Cuando la llame, trae el primer plato.